Bienvenidos, bienvenidas, nuevo programa de Cero Decibeles. Yo soy Santiago y hoy en la conducción está Luis Enrique junto con una propuesta exquisita para ustedes. Gracias, Santiago. Así es, hoy traemos una propuesta exquisita de la Ciudad de México, una propuesta muy interesante con una mezcla de muchos géneros también, una propuesta que lleva un largo tiempo ya tocando en la escena. Es, ya son 10 años. 10 años. De folk, rock, punk, usted búsquele, usted díganos. Creo que es una propuesta nueva en el sentido del sonido y vieja en el tiempo que tiene. O sea, yo creo que es una propuesta con mucha experiencia, que suena muy bien amarrada, que se ve que tienen mucho tiempo, digo, ya lo verán en la entrevista, de conocerse, mucho tiempo de ensayar, mucho tiempo de... Pues no sé, yo creo que son de esas bandas de las de antes, ¿no? De vida, de amigos que se juntan a hacer un grupo, que sí, creen sí. En su proyecto, que van escalando y van creciendo como músicos y como banda, ¿no? Sí, y yo creo que tanto es de antes que iniciaron mucho antes, ¿no? Así es. Que a lo mejor muchas de las propuestas que han venido. Así es. Y yo creo que es interesante, valga recalcar, el cómo hacen las, pues, como esta propuesta, jugando un poco, yo creo, con el hecho de ser jóvenes, pero también yo creo que cargan mucho con ciertas características que se le han atribuido a esta generación. Y yo creo claro. Que eso es interesante porque es parte de la propuesta y del discurso de esta banda. Así es. Y hablando de tiempo, hoy queremos agradecer especialmente al equipo de producción de Rompeviento TV y también a usted, si es que nos ha seguido y aunque no nos haya seguido también. Uh-huh. ¿Por qué? Si es la primera vez, los invitamos a que nos sigan. Ajá. ¿Por qué queremos agradecerles? Porque hoy cumplimos, bueno, no exactamente hoy, pero en esta transmisión cumplimos un año de transmitir Cero Decibeles en la cadena de Rompeviento TV. Cumplimos nuestro primer añito, muy contentos, un montón de música. Un montón de historias, de experiencias que hemos visto en las entrevistas, en la música. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Nosotros vamos a presentar. Así es. Quédense con esta rica experiencia que es... FOM. Quiero caer del tren, quiero vivir de pie, quiero salir a ver el sol. Me cansé de huir, ya ves, no fue fácil entender que esta es la raíz de ser quien soy. Escucha, escucha. Escucha, escucha. La niebla es más gris que ayer. Me pone contra la pared. Pero no importa, la vida es corta. No tengo tiempo que perder. Destellos. Desnúdame y mírame a los ojos.
Hola, yo soy Arturo Waldo Leal y toco la guitarra. Yo soy Alan y toco la batería. Hola, yo soy Emanuel García Maldonado y toco la trompeta y microcorg en Foamy, pero la pandilla me conoce como Chobi. Pues Foamy es un conjunto de amigos que se juntan a hacer lo que más les gusta en la vida, que es música. Nos divertimos mucho haciéndolo y eso es como lo que nos ha identificado como durante todo el tiempo que llevamos tocando. Y creo que eso es de las cosas que más unidos nos tienen. Que primero fuimos amigos y después empezamos una banda. Que soy frío y solitario. Foamy es una palabra que inventamos, a la que le dimos el significado de yo soy mi propio enemigo, por el juego de palabras de foe en inglés, que significa enemigo, y me, que significa yo, porque creemos que somos nuestros principales enemigos en todo lo que nos proponemos. Y en general sabemos que si nos vencemos a nosotros mismos, podemos hacer lo que sea, como una banda de rock. Pues eso es obra de nuestro diseñador estrella, que es Huguito, a quien lo mandamos saludar. Él llegó un día con esa imagen y la adoptamos como parte de nuestra imagen como banda. Y él se ha encargado siempre de diseñar todos nuestros carteles, nuestros discos. Y pues eso que ven ahí es obra de él y no significa tal cual, así como algo, pero pues ya es como un símbolo nuestro. Bueno, también la imagen es el símbolo de un casco, que tenemos una canción que se llama La Cacería, y esa canción es una fábula de un cazador y una ardilla, entonces esa podría ser como una ardilla extraña, que hizo Hugo Mendoza, nuestro diseñador, y se basó en un casco que usamos, usábamos porque ya se descompuso, tal vez lo reparemos pronto, pero es un casco en forma de ardilla, o sea, ustedes pueden imaginarse así que donde están los dientes, abajo es el rostro de la persona y lo que está a partir de los dientes hacia arriba es un casco y tiene una luz de estrobo hasta arriba. Entonces lo utilizábamos en esa canción para causar un alto impacto en el solo de guitarra. Sí, también sí. Si no se lo pueden imaginar también, está justo detrás de Arturo. Sí, de hecho. Nunca decidimos particularmente como integrar animales a nuestra cuestión escénica, pero pues creo que a todos nos gustan. Nos gustan mucho los animales. De hecho, en el cuarto de ensayos también tenemos como un póster de un zoológico. Todas estas máscaras que están acá atrás están también ahí como formando parte de nuestro espacio para tocar. Nunca decidimos que los animales fueran algo que nos motivara, pero también en algún video usamos una cabeza de reno, no sé, o sea, como que naturalmente los animales han estado muy cerca de nosotros, sin ninguna razón como escrita, digamos, solamente pues están ahí. Sí, solo ha pasado, creo. Uh-huh. Yeah. Pues nuestra banda empezó cuando teníamos 15 años, hace 10 años, en una tarde en la que nos reunimos Rodrigo Prat, que es el bajista, y yo, a idear un disco que se basaba en una historia que escribimos sobre un huérfano que encontraba un instrumento musical hecho de cristal en forma de espiral que se tocaba con los ojos y que todos los colores que pasaban a través de ese monocular de vidrio emitían un sonido. Entonces, en vez de tener 12 notas musicales, tenías tantos sonidos como colores. Y estábamos muy inspirados por The Who, por ese disco de Tommy, y queríamos hacer una ópera rock, y éramos jóvenes y sabíamos que íbamos a dominar el mundo y pues que íbamos a hacerlo con una banda de rock. Entonces empezamos a componer y en ese inter pues decidimos que iba a ser nuestro proyecto de vida, hacer una banda de rock en México. Y después se fueron uniendo poco a poco los demás integrantes.
Se unió primero Emilio Ponce, que le mandamos un saludo. Ya no es nuestro baterista porque ahora es arquitecto, pero con él fundamos, digamos, la banda. Después se unió Emanuel García, Chovy, a tocar la trompeta y a grabar en ese primer disco que se llama Félix. Después de eso se unió, salió Emilio y entró Alan, el Flaco López, máximo baterista. Y después de ahí, él y Rodrigo Prat se conocen de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo también estoy ahí todavía. Y después Pancho se unió a la banda, Pancho Francisco Velasco, que toca los teclados. Él y Rodrigo Prat, el bajista, tocaban en una banda de jazz y fueron de gira a Cuba, a Brasil, a Costa Rica, Y y después, bueno, siempre ha estado con nosotros, pero oficialmente se unió a la banda el año pasado. Y esta alineación, salvo por Pancho, viajamos a Europa hace 2 años. Con Leinat Nuño. Con Leinat Nuño, que no está aquí ahorita, pero le mandamos saludos. Leinat Nuño, que es un cornista francés, que es parte de nuestra banda. Desde hace 3 años que estamos así, ¿no? Esta alineación. Sí, esta alineación actual, o sea, como ya los 6 juntos, que hoy estamos 5 nada más, por cuestiones ajenas a todos. Sí. Ya tiene 3 años, más o menos. Aunque no voy deprisa, es imposible fallar, siguiendo el rastro de tu fría risa, te mataré como animal. Vengarse sin piedad es la felicidad, se puede disfrutar. Vuela mi cabeza y verás, acepto el reto y tu filosofía, a todos nos llega el final. Somos ratas entre porquería, menos se puede escapar. Vas a sufrir hasta morir. Mira cómo vuela poco a poco tu cabeza y a mí me dará igual reír al verte partir. El tiempo pasa y seguirá pasando contigo sin ti. Se puede disfrutar con cabeza o sin ella.
un día despertarás con balas de más y no podrás cazar porque no habrá más presas. A sufrir hasta morir. Mira cómo vuela poco a poco tu cabeza y a mí me dará igual reír al verte. Empecé en la música de una forma como muy natural. Mi papá es músico también. Entonces, así como siempre ha habido como sillones y mesas en mi casa, siempre ha habido instrumentos musicales, siempre ha habido una batería, una guitarra y cosas. Entonces, yo desde muy niño empecé a tocar. Como desde los 5 años ya estaba como queriendo tocar. Y pues no sé, o sea, era un niño y no me estaba llamando tanto la atención. Sí, pero un día iba como en segundo de secundaria y dije... Creo que hay una batería ahí guardada debajo de todas estas porquerías.
la saqué y me puse a tocar. En mi cuarto tocaba yo solo. Mi papá me enseñaba unas cosas, pero después ya como que me quedó chica la pecera. Entonces me metí a estudiar música. Bueno, mi primer maestro se llama Oscar Ibarra. Él es metalero y es muy técnico, entonces le aprendí como esas cosas que para ahora, o sea, ahora creo que me son muy útiles. Después de eso estudié en la escuela de Guillermo Briceño, que se llama Del Rock a la Palabra, con maestros ahí, Juan Carlos Novelo me dio clases de batería, Jorge Ritter me dio clases de armonía, terminé la carrera y ahora estoy estudiando con Pavel Núñez y con Patricio Iglesias, el baterista de Santa Sabina. Con ellos estoy estudiando ahorita y pues no sé, o sea, a Foamy entré como porque conocí a Pratt. Yo iba a los conciertos de Foamy antes de entrar a la banda. Yo los veía desde el público y les gritaba que me gustaba mucho. Y un día me hablaron y me dijeron, oye, pues, ¿quieres como venir a platicar cosas? Y dije, platicar. Entonces fui y me dijeron, tal vez una de las mejores noticias que he recibido en toda mi vida. Empecé en la música, en la primaria, porque en la primaria en la que iba había una marching band, ¿no? O sea, ya saben, esas como gringas que muchos alientos y tambores y marchan y así, solo que nunca marchamos. Siempre tocamos sentados, pero pues tocábamos puras marchas casi, ¿no? La de Zacatecas. Y pues empecé a tocar ahí y estuve ahí primaria y secundaria. Y luego me fui a Prepa 6, donde había más clases, además de... Había trompeta, ¿no? Entre ellas. Pero dije, no, yo ya la trompeta, ya, qué hueva, ¿no? Voy a meterme a pintura. Y reprobé porque era muy malo. Entonces dije, no, pues ya me voy a meter a trompeta porque ya sé tocar, ¿no? Y pues ya se me había olvidado todo. Pero bueno, como me gustaba, entonces lo retomé, empecé a tocar, ahorré y me compré una trompeta porque no tenía y me ponía a tocar por ahí en la prepa y en esa misma prepa estaba Arturo y alguna vez me vio por ahí y me dijo, ah, yo tengo una banda, ¿no te gustaría ir a un ensayo algún día? Le dije, pues sí, y ya nos pusimos de acuerdo, caí a un ensayo y sí, o sea, yo recuerdo que los vi tocar y dije, wow, tocan increíble. Cuando era pequeño, bueno, mi familia escuchaba mucha música que mi familia escuchaba y como ellos son de Hidalgo, les gusta mucho la música pues así como folclórica de México y popular como Vicente Fernández y Pedro Infante y cosas así como muy populares. Entonces José José, todas así, todo el fonógrafo me lo sé, ¿no? Y entonces, pero realmente ese era como mi primer acercamiento. Pues ahorita estudio en la escuela del mariachi, estudio guitarra en la escuela del mariachi, pero digamos, o sea, como que mi raíz musical estaba ahí. Yo escuchaba toda esa música y de alguna manera me influenció. Y después en la adolescencia pues conocí el rock, ¿no? Que es la edad perfecta para conocer el rock. Y también conocí a Pratt. Entonces pues así ya empecé a escuchar el rock ahí y me gustó un buen. Después de eso, en una fiesta, sobrábamos tres personas. Era en casa de Pratt, el que toca el bajo. Y uno de ellos, uno de los que sobraban, tocaba la batería.
Y cuando vio el bajo de Pratt, le dijo, oye, yo toco la batería, tú tocas el bajo, ¿no? Y le dijo Pratt, sí. Entonces luego me vieron a mí, que era el único que sobraba en la fiesta, y me dijeron, oye, Arturo, ¿tú no tocas la guitarra? Y le dije, no, ¿por qué no la tocas y hacemos una banda? Y dije, pues bueno. Y entonces ya me metí a tocar y pues fue perfecto. Yo creo que, o sea, yo sí pienso que como que me eligió a mí la música y en específico la guitarra, porque pues tenía, no sé, 14 años, 13 años y fue como tener un arma, ¿no? De repente, o sea, todo empezó a cambiar de una manera muy, más bien a fluir, tal vez, a cambiar, pero también a fluir. Y pues siempre FOMI ha sido la columna vertebral realmente de mis aspiraciones musicales. O sea, como que me ha hecho conocer a toda esa gente, ir a todas esas escuelas. Realmente, si no hubiera sido por FOMI, pues no hubiera hecho nada de eso. Y me siento muy afortunado porque, como lo dijo Alan, pues somos amigos y realmente lo que nos motiva por hacer las canciones y tocar es que estamos compartiendo tiempo. Y eso pues sí es muy afortunado, ¿no? Mucha gente puede trabajar con sus amigos. Soy Pancho, o como mis amigos me dicen, el panda del metal. Toco los teclados en Foamy y soy feliz. Hola, mi nombre es Rodrigo Pratt y toco el bajo en Foamy.
cielo veo un cristal, me refleja a mí y a nadie más. En el azul firmamento, soy tan solo un instrumento. Y ayer concebí, este mundo no es real. Esta primera presentación de la vida, de hecho, fue en un lugar que no sé si todavía exista, creo que ya no, que se llama el Sauce Boxeador, o así se llamaba. Estaba por la Roma, al lado de el Colegio México Primaria. Ahí fui a la primaria, no sé por qué no me acordaba del nombre. Y de hecho tocamos, la primera vez que tocó Foamy fue cuando México ganó la medalla de oro en el Mundial Sub-17. Y estuvo bien padre, olía todo a humedad y a la mesa de billar estaba bien rancia y así. Entonces sí, hemos pisado como todos los escenarios, desde la Casa del Lago, que es un lugar así hermoso, con un equipo de audio y gente muy profesional, hasta los bares donde así todo huele a pipí. Pero es parte de la experiencia, es muy bonito. Y también hemos viajado a otras partes del mundo, hemos ido a España, a Portugal y a Alemania. Hicimos una gira autogestiva, nos llevamos 800 discos en unas maletas y dijimos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con nuestra música. Y sobrevivimos así un rato, no hemos muerto, nos la pasamos bien, vimos cómo funcionan las cosas en otras partes del mundo y fue muy bello, fue una de las mejores experiencias que hemos tenido, creo, como banda y como individuos. En Portugal, en realidad es algo muy curioso porque si te habla un portugués, él entiende perfectamente todo lo que tú le dices, pero tú no entiendes como el 50% de las palabras que dice. Y en Alemania, pues nos comunicamos como en inglés, en español. Muchos saben español, en realidad, allá en Berlín. Y el público nos recibió muy bien. Sí, cada vez que tocábamos había unas cuantas personas que querían comprarnos un disco, que querían saludarnos, que querían conocernos. Que se les hacía muy curioso que siendo una banda independiente y de México hubiéramos llegado hasta allá a hacer lo que queríamos hacer en la vida. Quiero ser vagabundo, pino, quiero ser un libertino, quiero ser vagabundo, pino, quiero ser.
No, tenemos muchos amigos en la escena, así como Tralilala, Belafonte Sensacional. Con ellos nos gusta mucho compartir escenario, porque aparte son personas increíbles y bien divertidas. Y pues sí, nos gusta, pero de eso a que alternemos cada fin de semana juntos, ¿no? Sí, ¿no? Buenos días, se avecinan ya mi familia por la orilla va. Pues la escena es complicada, ¿no? En general, como que el país, y tal vez creo que a veces como el mundo. Bueno, de hecho, hace rato teníamos una plática interesante sobre eso, en lo que esperábamos aquí para empezar, sobre que luego, al parecer, como que la gente no quiere conocer bandas nuevas, ¿no? Si ya hay como 5 o 6 bandas que funcionan y dicen, bueno, me gusta el rock, pues conozco 5 bandas y con esas ya, ¿para qué conozco más? Entonces eso a veces es complicado porque obviamente pues si no llegas como recomendado, si no eres súper famoso o eres como amigo de no sé quién o pagaste mucho dinero o cosas así, pues es como difícil, ¿no? Por mucho que uno haga buena música, ¿no? ¿No? Y no tanto por nosotros, sino lo ves con muchas bandas. Entonces pues es un poco complicado, por lo mismo no es tan fácil que te abran la puerta en todos lados, pero afortunadamente hay medios como ustedes y como otros medios que pues sí intentan hacer eso. Y creo que a veces como que la gente también ya empieza como a voltear a ver eso, ¿no? Como a ver otros medios y por lo tanto conoce otras bandas. Pero sí, en general, al menos la escena del rock, que es la que nos tocan, es un poco difícil, ¿no? Porque hay como otras escenas como la del hip hop o la del jazz, que se manejan de manera muy diferente. O sea, al fin y al cabo es música, pero sí hay como marcadas diferencias en las escenas. Pero sí, la escena del rock es como un poco complicada. Porque luego también cae como en esta onda de que pues cualquiera puede decir que es una banda de rock, ¿no? Entonces, pues hay como demasiadas bandas. O sea, luego ahí sí hay tantas bandas, cada vez que luego veo un cartel, digo, oh, por Dios, no. Y trato de estar, bueno, creo que en general tratamos de estar como escuchando bandas nuevas, conociendo proyectos, y a cada rato ves bandas que en la vida habías visto, ¿no? Y que te dicen, llevamos 5 años tocando y así, y así nos pasa mucho, ¿no? Nosotros tenemos tocando mucho tiempo, Foamy tiene mucho tiempo de existir, y hay mucha gente que decía, no, pues en la vida había escuchado de Foamy, ¿no? Pero pues sí, es como un poco complicada la escena por eso, pero creo que de cierta manera se abre como un poco más el espacio, gracias a esta cuestión de, pues, otros, de medios alternativos, y pues también de la autogestión y de generarse las bandas la propia oportunidad. Entonces, pues que es como algo de lo que también tratamos de hacer, es generarnos nuestros propios pues escenarios y nuestras propias oportunidades. Y buscar nosotros pues los foros, nosotros ir a tocar las puertas para tocar, ¿no? No necesariamente estamos como presentados a que llegue la fama y nos dé dinero. Sí, la verdad es que como mencionan mis amigos, pues en 10 años de que llevamos tocando con este proyecto hemos conocido muchas propuestas, hemos tocado con mucha gente en muchos lugares, ni siquiera puedo recordarlos, pero pues sí, ya, o sea, ya son bastantes lugares y la mayoría de esos proyectos ya no existen. También hay, eso es, a mí se me hace curioso ver eso en la escena del rock, ¿no? Que realmente, o sea, no hay muchas bandas que recuerde que empezaron con nosotros. De hecho, creo que no hay ninguna que haya empezado con nosotros que persista. Entonces, pues, es curioso. También creo que de alguna manera nos ha tocado como una evolución, sobre todo de la comunicación y todo lo que se hace a nivel musical y tecnológico, sobre todo, que nos ha hecho aprender muchas cosas que, pues, que no teníamos idea que tendrían que ver con hacer una banda de rock. Como todo lo de las redes sociales y lo de la distribución digital de la música y cómo la información ya viaja pues a la velocidad de un clic, puedes escuchar bandas de China, entonces la competencia es ese, o sea, vos no sé,
se hace mucho ruido, digamos, hay mucho ruido. Si de entrada así, hay muchas bandas en México, pues ahora cuando tienes acceso a todas las bandas del mundo, pues para encontrar alguna es un trabajo muy, un esfuerzo muy grande. Pero nos gusta, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, siento que es un reto muy especial y que puedo compartir con mi banda y estamos dispuestos a aprender de esto y a seguir adelante. La calavera que cuelga de ti me ha sugerido hervir el reloj. Las golondrinas cuidan tu jardín. Los dados arden al filo del sol. Los dados arden al filo del sol. He motivado tu vientre de alfil. El diccionario me causa terror. Los buitres me aconsejan mentir. Aún conservas tu mente de halcón. Aún conservas tu mente de halcón. Un duende guarda tu espalda al salir, sujeto con ambas manos carbón. La cacería te hace feliz. Un mago quiere pedirte perdón. Un mago quiere pedirte perdón. Tu cuerpo gira en un carrusel. El calendario nos roba el color. La primavera se viste de ti. Mi diablo gusta de tu buen humor. Mi diablo gusta de tu buen humor. Apaga la luz. Alucinar en el fuego es atroz. Las palabras te roban la fe. Envueltas en un incendio feroz. Envueltas en un incendio feroz. Pienso, a mí, por ejemplo, la política no es como, nunca me ha gustado mucho hablar de política, pero, por ejemplo, sí como siempre me ha gustado como reflexionar sobre la sociedad y cómo vive la gente, ¿no? Yo creo que la tendencia es que cada vez nos deshumanizamos más. O sea, yo veo a veces mi país y veo mi ciudad, veo mi colonia, y sí me impresiona que cada vez somos más, somos más despersonalizados de la gente, ¿no? O sea, ya la gente ya hoy en día ya no, tú le dices buenos días, buena tarde, con permiso, y la gente cada vez es,
quiere interactuar menos, cada vez es más despersonalizada, menos incluso educada. Entonces a veces es complicado, porque eso también como música, como músicos nos afecta, porque la gente ya tiene menos paciencia para escuchar la música. La gente lo quiere rápido, la gente quiere que las cosas estén ya. Entonces es como complicado. A mí sí todavía me impresiona eso, y creo que sí sería algo bueno que la gente pues tratáramos a veces de cambiar eso, ¿no? Y que si uno lo empieza a hacer, pues tal vez eso refleja a la gente y lo pueda hacer. Pero como sociedad sí a veces me entristece luego vivir por aquí, por lo mismo. Pero pues aún así le echamos ganas y pues trata de estar felices, y al menos estás con la gente que comparte eso a veces. Hay gente como Prat que no comparte eso y odia a la gente más que yo. Pero pues eso es como un poquito lo que veo ahorita en la sociedad existente. Mi opinión es que es algo pues tremendo, así como realmente no tenía certeza ni idea tampoco de todo lo que esto, o sea, lo que nos afecta a la política y lo que nos ha afectado como, pues, como humanidad, ¿no? Así desde los griegos y todas estas cosas, ¿no? Y cómo siguen vigentes y cómo suceden en nuestro país. Y me parece, la verdad me parece, o sea, es algo que me parece excitante, es un tema muy excitante, pero difícil, es un tema muy difícil. Mi percepción es que somos muchas personas, o sea, una política que rige a 120, 150 millones de personas es algo disparatado. O sea, nos quieren tratar con democracia y somos 150 millones de personas, obviamente es difícil, ¿no? Las personas en Monterrey no son iguales que en Chiapas. En la misma Ciudad de México, o sea, las personas de Coyoacán no son iguales que en Tepito. O sea, a mí me encanta el país porque es una diversidad increíble. Lo amo, amo este país. O sea, de alguna manera los artistas tenemos este compromiso con hacer que la gente sienta, siga sintiendo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Ahorita mismo acabamos de hacer un concierto para las computadoras, ¿no? Y la gente no sabe lo que es estar en un concierto y ver, ¿no? Y sentir y oler y ver a la gente y así sentir la física de las ondas musicales en tu cara, ¿no? Porque estás atrás de una computadora. Bueno, está bien, ¿no? O sea, hay gente que nos va a ver que seguro no nos podría ver tan fácilmente. Pero por otro lado, esto no lo están viviendo de la manera que es. No, es difícil crecer, la verdad. O sea, Foe Me es una banda que lleva 10 años, y en esos 10 años hemos cambiado un montón. Empezamos la banda cuando teníamos 15 años, ¿no? Y ahorita tenemos 26. O sea, en esos 10 años ha cambiado nuestro físico, nuestros amigos, nuestra situación familiar, nuestro país, todo ha cambiado excepto Foe Me. Y desde ahí es un puente muy padre con el que puedo ver todo lo que ha pasado alrededor. Y lo que sí estoy muy, 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 muy asombrado es que en ese crecimiento que he tenido, el despertar político que tuve desde el puente musical, pues fue brutal, porque sí fue ver que pues es un país difícil para hacer música, o sea, en un sentido, ¿no? O sea, no hay las cosas, no hay todas las cosas que se necesitan, pero por otro lado es un país que tiene muchas oportunidades, ¿no? Tampoco es un país malo, ni mucho menos, ¿no? Tenemos muchas cosas, pero pues sí veo que realmente nuestra formación y todo lo que todas las maneras en las que crecemos, digamos, lo que nos enseñan en la escuela y todo, como que son perfectamente visibles en nuestra realidad en el presente, ¿no? O sea, que así somos, así nos han educado para ser egoístas, para ser individualistas, para ser mal hechos, para ser una caricatura de los mexicanos, ¿no? No sé, para muchas cosas. Entonces, si queremos cambiar, pues necesitamos hacerlo nosotros mismos primero, ¿no? Y después nuestros amigos, y después nuestra comunidad, y después nuestra generación, ¿no? Y no, pero realmente sí, yo tengo mucha fe en mi generación. Realmente tengo mucha fe en mi generación porque veo a mis amigos y confío en ellos y sé que, o sea, voy a hablar, digamos, de mi generación, porque a veces es frustrante ver a nuestros padres o a nuestros hermanos o al mismo, por ejemplo, presidentes de otra generación, ¿no? Y ver que, pues no hay nada. O sea, ¿dónde está el, digamos, el héroe que lo va a encarar, ¿no? Los jóvenes, pues sí, somos jóvenes, pero, o sea, necesitamos a alguien que esté como en,
del otro lado, digamos, dónde está como alguien que hable por su generación, ¿no? Que esté dispuesto a cambiar ciertas cosas. Nosotros pues somos todavía jóvenes y estamos luchando, ¿no? Por esto, porque cuando lleguemos ya empezamos a tener las riendas, ¿no? Yo lo voy sintiendo, pero pues que todo se haga bien, que se haga de la mejor manera, ¿no? Que nosotros ser profesionales, ¿no? Ser buenas personas y que toda la gente que nos rodea sea buenas personas y que podamos hacer un mejor país. Pues de proyectos a futuro, FOMI está ya grabando su segundo material de larga duración. Tenemos 5 discos grabados, pero este es el segundo de larga duración y va a estar dividido en 3 partes. Se va a llamar Incendios y está dividido en 3 EPs que van a salir a lo largo del año, cada uno con 5 canciones. Y en las cuales estamos colaborando con otras escenas musicales independientes de México, sobre todo la del hip hop nacional independiente, con gente como Asesino y Forastero por ahora. Y espérenlo muy pronto. Saldrán en abril, tentativamente, agosto y noviembre de este año. Amigos, les agradecemos que hayan estado en esta emisión de Cero Decibeles y los invitamos a nuestro próximo concierto el 13 de marzo en la Galería Rojo Vermelo, donde el gran artista visual Hugo Mendoza va a exponer todos sus carteles y toda el arte de FOMI por primera vez. Vamos a inaugurar esa galería con un concierto acústico y vamos a estrenar canciones de Incendios. También les agradecemos a la gente que ya nos apoyó comprándonos estas preventas y los invitamos a que compren preventas si no las han comprado. Estarán a la venta con nosotros y ahora nos vamos a despedir con una canción. Ah, sí, con una canción. Visiten www.somosunabanderrock.com. Muchas gracias. Gracias también a los chicos de Cero Decibeles y a todo el staff y a María, porque es chida. Bien. Gracias. Somosunabanderrock.com. ¡Adiós! ¡El Flaco! Estoy muy enfermo. Pat está enfermo. Los amamos. Sin electricidad. Bajas la mirada porque es imposible regresar. Un, dos, tres, das pasos al revés. Uno, dos, tres, das pasos al revés. Uno, dos, tres, das pasos al revés. Uno, dos, tres, das pasos al revés. Posible regresar, un, dos, tres, dos pasos, al revés, uno, dos.